Aurora. ¿Ustedes saben quién es Sonny Smith? ¿Saben quién es Aileen Mujica? ¿Tienen idea de quién es Eugenio Siller? Seguramente no tienen ni idea de qué les hablo cuando les digo Jorge Luis Pila. Completamente en vivo, porque está aquí el Rey de la Aurora, chicos, bienvenidos. Vamos a animarlos. Vamos a acompañándonos en este día, así es que van a ser el sol, porque hoy no salió, pero todos ustedes nos van a iluminar con toda esa energía que traen el día de hoy. Hola, hola, qué lindo ver tantas personas aquí, de verdad, un aplauso para ustedes, gracias por estar acá y por compartir con nosotros en este día. ¿Qué dice mi gente bella de Nueva York? Gracias por venir, gracias por estar con nosotros este pequeño rato. Por este día y feliz de estar con ustedes. Dios me lo bendiga a todos. Bienvenidos, chicos. Estamos tratando de hacer algo bien especial, diferente a lo que hemos hecho en otras ciudades que nos han recibido, que es hacer preguntas desde el público. Debe de haber por ahí, si no ha muerto atropellado, ¿verdad? Una persona con un micrófono, ¿no? Y puede tomar algunas preguntas que les quieran hacer. También lo pueden hacer por internet y nos pasan la pregunta para acá y la hacemos. Así que... preguntas que no se entiende todo. Ya te tienen las preguntas, ya está. ¿Saben qué? ¿Por qué no sentamos? Vamos a sentar. Vamos a sentar, chicos. A ver, pónganse cómodos. Y vamos organizando las preguntas. Ok, yo creo que Cristina tiene un micrófono. ¿Dónde está el micrófono? A ver, vamos a ver si hacemos esto. Si no me equivoco, hay un micrófono. Si no, yo bajo, ¿eh? ¿Quieren que baje? Yo bajo. Sí. Yo voy a bajar. Mientras tú encuentres un micrófono, ya no estoy. Yo bajo. Completamente atropellado. Podemos empezar con las damas, si no les importa. A ver, chicas, perdón, no creo que les estorbo aquí. Ok. Aileen, cuéntanos. ¿Me quito? Estás perfecto con los calzones. ¿Cómo se sienten, chicos? Ya terminó de grabarse la novela. Pero, sigue al aire. No hay manera aquí de estoy. Que un adelantito. Bueno, lo divertido es que este próximo viernes no se pueden perder el gran final de Aurora, porque está de verdad increíble. ¿Qué creen que pasa? ¿Alguien sabe qué va a pasar? A ver. ¿Quién se muere? ¿Quién congela? Congelan a los más inesperados. Es que la historia ha dado muchos giros y, como dice Aileen, vienen muchas sorpresas ahora en el final, así es que no se la pueden perder, porque de verdad creo que van a tener muchas sorpresas esta temporada. Odalis, nuestra reportera 4x4, está en medio de la batalla. Cuéntanos, ¿qué hay por allá? ¿Quién quiere hacer una pregunta? Ahora no se me pongan penoso. Óigame, doña, ¿qué usted quiere decir? Martín lo va a congelar, va para la caja, a lo último. ¿Qué caja? Martín lo van a congelar. ¿Usted qué cree? ¡A Martín! ¡Anda bien, anda bien! ¡Yo no quiero, no! No, yo tampoco. Imagínense lo que es estar ahí metido tanto tiempo. A ver, ¿tú sabes? Frío. Otra preguntita por aquí. A ver, doña, ¿a usted le gusta hablar? A ver. ¡Lorenzo! ¡Lorenzo! ¡Me gustan los dos! ¡Que se queden con los
ojo. Bueno, pero eso no es pregunta, es afirmación. Bueno. Una preguntita, a ver, por aquí. Eso es golosismo. ¿Los tres pollos que están allí? ¡Eso! Pregunta, pregunta. ¿Quién tiene una preguntita por aquí, Nueva York? A ver, por aquí. A ver, dime. Un momentico nada más. Ok, vamos a hacerlo uno por uno, ¿ok? Ok, bueno. A ver, pregunta. Una pregunta para Martín. ¿Qué cualidades buscas en una novia? ¿Cómo es que qué? ¿Cuál fue la pregunta? Alto, alto, para que te puedan escuchar. ¿Qué cualidades buscas en una novia? ¡Martín! Básicamente que me quiera, pasármela bien y que la admire en algún sentido, en lo que sea. Por su carácter, por su profesión, por lo que sea. Así es que estamos hoy solteros y sin compromisos. Yo espero que se apunte en la oferta. Nos vamos a Nueva York a vivir. Vamos a rifar un premio terminando. Tengo otra pregunta aquí, un caballero. Aileen, sí. ¿Qué hace para verte tan bella? ¡Uy! Ser feliz, creo que es lo más importante. Tratar de llevar un equilibrio y nunca dejar de ser persona. Yo creo que esta carrera que a veces nos ven tan lejos. Gracias. Omar, te voy a responder. Yo creo que el ser mamá, el ser persona es lo que me hace cada día estar bien con los pies en la tierra y ser una mujer feliz. Pero muchas gracias por las flores, de verdad. Gracias. ¿Más preguntas? Odalis, el ala oeste se lo está revelando, ¿eh? Es que yo vivo metida entre toda la novela de Telemundo. ¿Por qué son tan buenas de Telemundo? Dice la doña. Yo solo puedo responder. Bueno, si Sonia me ayuda. ¿Que por qué las novelas de Telemundo son tan buenas? Bueno, yo creo que porque ofrecen calidad, ofrecen variedad y siempre están tratando de innovar y de hacer historias que a ustedes, el público, les guste, ¿no? Y parece porque está llena de excelentes actores y excelentes historias también. Ok, ahora otra pregunta. Una pregunta, espera un segundo. Ya le voy al micrófono, ¿ok? Hable alto. ¿Es el papá de nuestro señor? ¿Cómo? Jorge, que si eres papá. Sí, claro, feliz. Y la pregunta es, ¿cómo combinas la actuación, la carrera, el aspecto de ser padre, ese busy schedule, ese itinerario tan fuerte que tienes? Definitivamente que tiene una paciencia impresionante, disciplina, amor a tu trabajo. Amor a la familia, pero más que todo, echarle ganas a la vida, ¿no? Yo creo que la vida está llena de sorpresas, situaciones. Hay que sacrificar muchas cosas en ella si quieres lograr lo que quieres. Pero bueno, me siento afortunado de estar haciendo lo que me gusta, el trabajo que me gusta, y al mismo tiempo poder compartir con mi familia, que lo personal es lo más importante de mi vida. ¿Qué? No te entiendo, ¿qué? Esta gritadera, chicas. Y si supieran que ahorita vine para acá, ahora. ¿Cómo estás? Ah, todo bien. Ahora usted lo saluda. Vine para acá para cuidar a mis amigos cibernéticos, porque también ellos tienen preguntas. Y tengo una preguntita para cada uno. Preguntas también por internet. Pregunta del internet aquí en lo que es Twitter @ Club de Noveleras. Eugenio Siller, ¿cuándo será tu próximo proyecto en Telemundo? Muy pronto. Vamos a estar despegaditos un ratito y me van a ver muy pronto. Viene una sorpresa muy bonita, muy... J1014 manda a preguntarte, ¿te gusta o te molesta cuando te mandan a quitar la camisa en las novelas? Me molesta. ¿Te molesta? ¿Y al fin? ¡Que se la quita aquí! ¡Hace frío, por Dios! Aquí en el fuertecito. ¡Una! ¡Este es un nené! A ver, Jennifer 94014 en Twitter manda a preguntarte, Sonia.
¿prefieres o es más rico, a ver, prefieres o es más rico trabajar con Gabriel o con otro actor que no conoces? ¡Gabriel! 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 A ver, me encanta trabajar con Gabriel. Obviamente también he tenido el gusto de trabajar aquí con mi compañero tan lindo. ¡Anda! ¡Chicos, quietos! Y tan dulce y tan gracias. Profesional como lo es Jorge Luis. Pero sí, obviamente me encanta trabajar con Gabriel. ¡Los dos solitos! Sí. Y ahora, Jess Jan 14 manda a preguntarle a Lee Mujica, aparte del cuerpo y obviamente la cara bonita, ¿En qué más se parece a Lee Mujica a Vanessa Miller? The same. Ella respondió, no. Creo que en la parte de la maternidad, yo creo que Vanessa Miller es muy buena madre y a lo mejor se ve mal que hable en primera persona, pero me considero que soy buena madre porque creo que es lo más importante que hay en mi vida, mis tres hijos. Y yo creo que esa sería la semejanza más cercana de Vanessa Miller y Lee Mujica, ese amor y esa preocupación por sus hijos. Bueno, esas son preguntas que acaban de mandar online. Gracias. Están en Twitter, @ Club de Noveleras. Lo quiero. Ya pronto regreso con más preguntas candentes. Chao, pues, chao. ¡José Luis! ¡Sonia! ¡José Luis! ¡Mica, qué chato! ¡Vas, Jorjito! Ese Jorjito me preocupa porque ese iPad lo trae ya con todo su mano y tiene el iPad ya derretido. A ver, preguntas. ¿Dónde están las preguntas? Me voy a sacar un poquitín de este lado que querían hacer otras preguntas. A ver si entiendo lo que es. Pregunta, a ver. A Sonia. Ahora traduzco. A ver, otra vez viene la despacito. A ver, aquí tenemos una pregunta para Sonia. A ver, dígame. Pregunta. Pregunta para Jorge Luis, besa bueno. Gabriel lo está escuchando. Nos está viendo por internet, por cierto. Se me olvidó cuidárselo para que no se olvide. Bueno, eso tendríamos que preguntárselo a la doctora Amenábar. Muy bueno. Es recíproco. ¡Ay, qué lindo! ¿Había otra pregunta por acá, si la alcanzo a escuchar? A ver. ¡Que se quite la chaqueta! ¡Que se quite la chaqueta! ¿Esa no es pregunta, esa es petición? Yo sería más corto si diría, sería hasta amable cualquiera de los dos de quitarse la chaqueta. ¿De cuánto dinero hay de por medio? Él es el manager. Que si se va conmigo, que si aceptas cuerpomático. Bueno. Le va a acabar debiendo, le cuento. Que si se quiere conmigo. A ver, ¿cuál? Eugenio va a cantar, ¿qué quiere que cantes? Va a cantar, Eugenio. Si la gente quiere que cante, pues yo canto. Por supuesto que va a cantar. ¿Quieren que cante o no? ¡Sí! Ah, bueno, pues les cantamos al ratito, ¿no? Curiosamente tenemos a una persona con una guitarra, ¿podríamos aprovechar? Digo, ya sabes cómo solucionamos acá rápido. ¡Ay, cántenle! Aprovechando que se callaron, ¿qué quería preguntar? Dígame. ¿Que se quedaron? ¿Que se quedaron? Que se quede Lorenzo con la doctora. Eso es imposible. Sí, nos peleamos, sí. Pero no, ni en Elisa ni aquí quiere que nos quedemos juntos, qué cosa, ¿no? La tercera es la vencida, ¿eh? Mínimo, quién sabe. Oye, ustedes sabían, voy a aprovechar ahora que dijeron que quieren que Eugenio cante, voy de este lado, perdón. Eugenio, el tema de Aurora, ¿quién lo escribió? El tema de... Lo escribí yo con Marco Flores, que es mi productor musical, y bueno, hicimos la letra para la telenovela. Y bueno, ahora están escuchando la telenovela, ahora están escuchando otro tema que también es mío, que se llama Duérmelo en tus brazos, que es una baladita muy bonita. Así es que, pues bueno, esos dos temas son míos. ¿Tienes sueño? Duérmelo en sus brazos, no sean así.